Bueno, saludos a todos. Gracias por estar presente en este webinar en la noche de hoy, titulado Cardiología 2.0, conectando corazones a través de las redes sociales. Bueno, primeramente quiero dar las gracias a la Sociedad Venezolana de Cardiología Intervencionista, SOVESI, por el apoyo, en este caso, para realizar este tipo de eventos, a la Junta Directiva, a la doctora Andrea Robaina, por permitirnos entonces organizar este evento. Y también quiero dar las gracias al Grupo Leti, porque siempre están de la mano en la academia, siempre están de mano en apoyo a todo este tipo de actividades en conjunto para poder entonces brindar información interesante, información que valga la pena a todos los médicos. Para el día, para la noche de hoy, vamos a estar hablando de una. Un tema bien interesante, las redes sociales, cómo influyen en este quehacer. Vemos que las redes sociales en estos últimos años, en estos últimos años de pandemia, han cambiado cómo se ve o cómo se da el contenido o cómo se da la información a cada uno de las personas. Vemos entonces cómo surgen cada uno de las del conocimiento. Y este conocimiento a través de las redes sociales se ha explotado de una manera exponencial. Vemos cómo cada una de las plataformas pueden estar entonces generando contenido valioso que siempre es de ayuda para cada uno de los pacientes y siempre van a estar de la mano y apoyando a cada uno de ellos. Para hoy tenemos un grupo, unas conferencias de lujo. De verdad que hemos tenido la intervención de especialistas, de súper especialistas. Nosotros no la llamamos influencer, pero son personas que han estado trabajando arduamente en el tema de las redes sociales, trabajando en la creación de contenido de valor que puedan ayudar a los pacientes. Hoy vamos a estar conversando y vamos a estar teniendo la primera conferencia de la noche de hoy. Tenemos al doctor Pedro Hidalgo, que para mí es un orgullo de verdad que participe con nosotros en este webinar. Es un cardiólogo, es cardiólogo intervencionista, pero y es una excelente profesional, excelente ser humano, pero que ha trabajado. Lo interesante del doctor Pedro es que él viene de una generación bien interesante, porque la generación de él ha tenido que adaptarse a múltiples cambios durante toda su recorrido. Imagino que el doctor comenzó con la máquina de escribir, el Viper, el StarTAC, y se ha tenido que adaptar a todo esto. Pero no es así, y no es tanto que el doctor maneja las redes sociales de una manera extraordinaria. Día a día, da mucho contenido interesante, tiene una comunidad súper gigante que cada día aporta un valor excepcional a las redes sociales. Así que vamos a escuchar la conferencia del doctor Pedro hablando un poco de este cambio de paradigma en cuanto a las redes sociales. Vamos a escuchar. Muy buenas noches, qué alegría, qué gran honor. Estoy muy contento de estar hoy con ustedes. Quiero agradecer a mi amada Sociedad Venezolana de Cardiología Intervencionista, SOVESI, y al Grupo Leti por permitirme compartir uno de los temas que más me apasiona y a lo que le he dedicado más tiempo en los últimos años: a la cardiología en la era digital. Es realmente un cambio de paradigma. Fíjense, tenemos aquí una situación que es bien interesante, que es un cambio de paradigma, una mentalidad. Pero ¿una mentalidad acerca de qué? Acerca de la cardiología, la más hermosa de todas las subespecialidades. Yo estoy enamorado, soy un enamorado de la cardiología. Esa fue una especialidad que nació para analizar al corazón, ese órgano que alberga los sentimientos.
el amor, el más bello de los sentimientos, pero que a veces se enferma y nosotros tenemos que saber cómo estudiarlo, conocerlo para resolver esas enfermedades. Fue en el siglo XIX en Francia cuando se inició el estudio por estos instrumentos tan rudimentarios pero útiles del corazón y de su funcionamiento. Nosotros tenemos, además, en el siglo XX, un salto tecnológico, un salto cualitativo, porque se pudo estudiar la electromecánica del funcionamiento del corazón. El corazón es como un vehículo que tiene una parte eléctrica y una parte mecánica. El doctor Eindhoven, premio Nobel de Medicina, ¿verdad? Con su descubrimiento de la electrocardiografía, el electrocardiógrafo. Qué interesante. Y los premios Nobel del tratamiento y de la concepción radiológica de las arterias, de las venas y del propio corazón. Finalmente, el ecocardiograma. Todos esos avances tecnológicos nos permitieron llegar a nuestro siglo XXI, donde hacemos diagnósticos precisos a través de tomografía, de resonancia, pero además tratamos pacientes de la manera más versátil. Somos capaces de intervenir arterias coronarias obstruidas a través de un diminuto tubo flexible o catéter, hacer las angioplastias, los implantes de stents, además de los marcapasos, implantar válvulas cardíacas sin cirugía. Es algo muy emocionante lo que se hace actualmente a través de la cardiología. Y la era digital nos ha permitido muchas cosas, porque forma parte de los avances tecnológicos de los últimos 20 años, tanto en el diagnóstico como en lo que nosotros hemos querido llamar la telemedicina, que nos permite llegar a áreas rurales o de difícil acceso, consultas y exámenes cardíacos a través de videoconferencias, compartir los datos con sus médicos en tiempo real y sobre todo seguir las enfermedades crónicas y la detección temprana de sus complicaciones. La inteligencia artificial en los últimos 5 años ha sido un avance tecnológico tremendo. ¿Se utiliza en la cardiología? Claro, claro que sí. ¿Por qué? Porque nos ofrece muchas ventajas, como lo es el análisis de imágenes cardíacas con la ecocardiografía o con la tomografía, la resonancia, el mismo cateterismo cardíaco. Existen en este momento máquinas de hemodinamia que trabajan con un software de inteligencia artificial, acumulando imágenes, dándonos información, guiando nuestros tratamientos, el aprendizaje automático del electrocardiograma para detectar arritmias, la estimación de riesgo cardiovascular a partir de datos clínicos y genéticos, la generación de reportes automatizados y la recopilación de datos que permite tratamientos personalizados. Esto todo ha ayudado a optimizar 2 de las 3 cosas más importantes que debe tener un médico y un cardiólogo, que son hacer y saber hacer. Los médicos debemos trabajar mucho, los médicos no podemos ser perezosos, debemos hacer, 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 pero eso sí, los pacientes deben tener resultados positivos, y eso solamente lo podemos hacer si sabemos hacer, si usamos técnicas y destrezas adecuadas en el tratamiento de nuestro paciente. Al final, falta la tercera pata del trípode. Ese trípode descansa en 3 patas, pero esa última a veces se nos olvida y le restamos importancia, que es el hacer saber. Un médico debe hacer, debe saber hacer, pero sobre todo debe hacer saber a la comunidad científica y a la comunidad en general los avances en los tratamientos, las advertencias, todas las recomendaciones dietéticas y de estilo de vida. Todo eso hay que hacerlo saber. Y eso, ¿cómo lo hacíamos antes? ¿Cómo se divulgaba antes el conocimiento? Bueno, a través de las revistas científicas. ¿Siguen siendo importantes las revistas? Sí. Yo publico frecuentemente revistas científicas. Eso es muy importante. Pero esos conocimientos se divulgaban en simposios, en los congresos anuales. Muy poco de eso llegaba a la comunidad general. Y a través de los periódicos y de las revistas. Si tú leías el periódico precisamente el día en que sucedía el evento. Por ejemplo, si ustedes leyeron el diario Panorama, el 6 de enero de 1996, se enteraron que
tuve la alegría y el honor de colocar el primer stent coronario en la historia del Estado Zulia. Pero si ya ese día no leíste el periódico, muy difícilmente te vas a enterar. Entonces, ese tipo de comunicación era imperfecta e incompleta. El concepto paradigma es utilizado comúnmente como sinónimo de ejemplo o para hacer referencia en caso de algo que se toma como modelo. En nuestro caso, hoy vinimos a hablar de un paradigma comunicacional. ¿Cómo comunicamos? ¿Cómo divulgamos ahora? Bueno, a finales del siglo pasado, nosotros vivimos no un cambio acelerado, no una época de cambio acelerado, sino un verdadero cambio de época. ¿Cómo fue eso? Hubo una revolución sustentada por la forma de comunicarnos, pasando de lo analógico a lo digital. Apareció el Internet, las redes sociales, la telemedicina, la Big Data, las tecnologías aplicadas a la información y últimamente la inteligencia artificial. Miren todas las plataformas de comunicacionales masivas que existen. Millones de comunicaciones se están dando en este preciso instante que nosotros estamos hablando. Son muchas las redes sociales, son muchos los canales de comunicación y esta era digital, también conocida como la era de la información informática o era del conocimiento, es el nombre que recibe el periodo de la historia de la humanidad que va ligado a las tecnologías de la información y de la comunicación. En Venezuela y en el mundo hay datos interesantes como que existe un equilibrio entre hombres y mujeres en cuanto al uso del Internet, 50 y 50%. Los teléfonos móviles se posicionan como el dispositivo preferido de conexión. Y lo más importante, 96% de la población utiliza el Internet para buscar información. En Venezuela y en el mundo, las redes más frecuentemente utilizadas son el WhatsApp, ¿quién no conoce el Facebook? El Instagram, el Twitter, son todas muy utilizadas. ¿Y cuáles son las características de esta transformación digital? Las características son todas ventajosas, porque son una forma de comunicación masiva y acelerada. Conecta al médico con la gente más allá de lo puramente profesional. Y esto, señoras y señoras, genera confianza. Mucha confianza. No se limita a mi área geográfica, sino que puede abarcar ciudades, regiones, países y continentes enteros. Se pueden hacer recomendaciones dietéticas, de estilo de vida saludable, tratamientos útiles y advertencias sobre posibles efectos adversos de medicaciones, dietas y hábitos dañinos para la salud. Está en constante cambio, crecimiento y dinamismo. Las características principales de esta transformación digital pasan por un cambio en la mentalidad para abordar tareas y proyectos. Supone innovación constante y continua, sistematizada, incorporando el diseño como parte del proceso creativo para diseñar nuevos servicios y productos. Además, es prioritario conectarse con los pacientes a través de múltiples canales. ¿Y eso es un desafío? Sí, es un gran desafío. La transformación digital genera un desafío porque supone un cambio y el ser humano por naturaleza le tiene miedo al cambio. No es que no los propongamos, no es que seamos cobardes, sino que forma parte de nuestra propia naturaleza. Las preguntas surgen inmediatamente. ¿Me sentiré seguro, no perdido y confundido en medio de toda esta transformación? ¿Tendré tiempo? Yo creo que yo no tengo tiempo, porque yo trabajo mucho. No, no tengo tiempo para eso. Esto es muy grande para mí, definitivamente. Son muchas cosas. No caben en mi cabeza. ¿Tendré la valentía para exponerme al público? ¿Seré yo lo suficientemente valiente para exponerme al público, a sus comentarios? Algunos positivos, otros no. ¿Y cómo hago para contar historias en redes? ¿Cómo hago que el mundo digital sea una rutina diaria para mí? Al final, ¿es lícito para el médico incorporarse y promocionarse a través de las redes? ¿Podré en el mundo de la cardiología, donde yo tengo que ocultar un paciente, donde tengo que tomarle la presión, donde quiero medir los pulsos, donde quiero palpar el frémito,
¿Podré hacer consultas online? ¿Y qué tipo de consultas online podré hacer yo en el ámbito de la cardiología? Todas esas son preguntas. Todas esas nos invitan a no participar del cambio. Pero ya lo decía Siddhartha Gautama Buda, el padre del budismo, 300 años antes de Cristo. Más grande que la victoria en batalla de 1000 veces 1000 hombres es la conquista de uno mismo. Para abordar la transformación digital debemos conquistarnos a nosotros mismos. Debemos vencer todos esos miedos típicos del ser humano y romper el paradigma. Y esa ruptura del paradigma significa o pasa por el hecho de entender y convencerse de que el mundo cambió y que yo no me voy a quedar atrás. Debo conectarme, informar y llevar recomendaciones útiles a muchas personas en muchas partes. Mis mensajes deben ser entendibles, sencillos, rápidos y útiles. En mi caso, como Pedro Hidalgo, el cardiólogo, mis 30 años de trayectoria son mi fortaleza. Debo prepararme, instruirme, haciendo un curso para conocer el mundo digital desde dentro. Debo involucrar a mi familia, amigos y a mi equipo de trabajo en este proyecto. Yo trabajo en hemodinamia, amado. Soy el director de un laboratorio de hemodinamia de cardiología intervencionista. Todas las personas que trabajan en ese laboratorio, toda mi familia, todo mi equipo de trabajo en la consulta externa forma parte de este proyecto, porque este es un proyecto de gente, de seres humanos, y debe ser humanizada la información, porque viene de seres humanos para seres humanos. Pero eso sí, tenía que hacer un curso. Y este fue tal vez uno de los mejores regalos de cumpleaños que me ha dado mi esposa Lisette en mi vida. Yo cumplo años en mayo y para mi cumpleaños ella me obsequió el curso de redes sociales coordinado por Yelimar Sanes. Sé que Yelimar está aquí hoy con nosotros y estoy feliz porque te puedo agradecer, Yelimar, en mi nombre y en nombre de todos los que hemos hecho tu curso de redes, porque ha sido un antes y un después. Conocemos ahora sí las redes sociales desde dentro y sabemos cómo utilizarlas de manera ética. Qué bueno fue ese regalo de cumpleaños. Y ese regalo de cumpleaños fue un regalo profesional que no solamente se limitó a mi persona, sino a todos mis pacientes y seguidores. Así entendí que tenía que trabajar en un equipo de trabajo, valga la redundancia. Un médico que desea ser exitoso como comunicador digital debe tener un equipo de profesionales en el mundo digital a su lado. Pero eso sí, el médico debe tener suficientes conocimientos para ser un interlocutor válido con su equipo de trabajo. Señoras y señores, compañeros cardiólogos, no es lo mismo delegar desde el desconocimiento que desde el conocimiento. ¿Cómo voy a yo ser un interlocutor válido con mi grupo de trabajo si no sé lo que es un algoritmo, si no sé lo que es un engagement, si no sé analizar las estadísticas que nos dan las redes sociales? No sabemos para dónde ir, no conozco las herramientas, los videos, las calidades de las interpretaciones que se hacen en las redes sociales. Todo eso es muy importante y eso no se aprende solo, eso se aprende en los cursos específicamente diseñados para eso. Y luego de yo haber hecho el curso, ahí sí, me rodeé de los mejores. Tengo mi grupo de trabajo encabezado por arroba Emilia Balbuena, muy contento con nuestros sponsors. Nos reunimos semanalmente para discutir contenido, para saber qué es lo que está realmente cambiando la vida de nuestros pacientes para bien, en qué debemos insistir, qué contenidos debemos excluir, etc. El equipo de trabajo en redes sociales supone una dinámica diaria que no es fácil. Los ajustes, la censura, el filtro de contenidos es vital. La edición, corrección y animación de los contenidos, fotos y videos hechos por profesionales de la materia, hace la diferencia. Por favor, acompáñense por los mejores, porque allí está gran parte del éxito. ¿Qué significa entonces ser cardiólogo y prepararnos para la era digital? Significa que un cardiólogo de la era digital debe estar dentro, o sea, atento a todo lo que sucede en su entorno, no solo dentro de su localidad, sino a nivel global. Debe convertirse en un estudiante de la tecnología,
para poder ofrecer educación vanguardista a pacientes que están inmersos en una sociedad que vive en un constante cambio y evolución. Así, para prepararnos, debemos crear la autenticidad y personalidad de la marca, mantener relaciones institucionales y crear un ecosistema con tus seguidores, innovar más allá del producto y usar modelos comerciales abiertos. Además, traer el futuro al presente a través de una plataforma digital óptima. En conclusión, ¿qué debemos hacer como cardiólogos en los medios digitales? Debemos cambiar el paradigma de que no debemos exponernos a las redes sociales. Debemos crear un perfil profesional en las redes y los medios digitales más utilizados. Debemos construir una marca personal que refleje nuestros valores como médicos, como especialistas y como personas, nuestra visión y misión como profesional de la medicina. Los invito a diseñar estrategias que permitan crear vínculos con las personas que nos ven en los medios digitales y sobre todo diseñar una estrategia de marketing que permita atraer y fidelizar pacientes. Así, debemos compartir siempre contenido útil y entretenido para nuestros pacientes. Tomar siempre en cuenta a la ética médica, no forzar la venta de tus servicios de salud y lo más importante es hacer todo esto tutelado por profesionales en el área del mercadeo y de la publicidad. Así, romper paradigmas es cambiar lo que puede y debe ser cambiado. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, doctor Pedro, por tan excelente conferencia. Y bueno, el doctor, ¿quién más que ha tenido de su generación una gran experiencia en cuanto a las redes sociales? Bueno, para continuar, vamos a hablar en esta oportunidad, me toca hablarles un poco de la relación médico-paciente. La intención de poder hablar de este binomio tan importante que existe entre el médico y el paciente, porque uno de los mitos más importantes que existen es que esta relación viene a estar desvirtuada por las redes sociales, que el médico va a estar muy lejano, solamente detrás de un teclado, al momento de poder contactar a los pacientes. Pero vamos a ver que existen cambios importantes en esta relación y cómo ha llegado estas redes sociales para mejorar la relación médico-paciente. Así que le dejo esta conferencia para que todos la puedan disfrutar. Saludos. Primeramente quiero agradecer a la Sociedad Venezolana de Cardiología Intervencionista por la oportunidad de darnos a organizar este webinar titulado Cardiología 2.0. Vamos a estar conversando de la relación médico-paciente en esta nueva era digital, sobre sus mitos, realidades y los desafíos que vamos a estar teniendo como médicos en los próximos y venideros años. Para los que no me conocen, soy el doctor Arturo Alfonso, cardiólogo intervencionista, secretario de la Sociedad Venezolana de Cardiología Intervencionista, SOVESI. Hablar de la importancia de esta relación médico-paciente, tenemos que saber que no es más que una actividad moral que surge de la obligación del médico en tratar de aliviar el sufrimiento del paciente. Pero esto conllevando a un respeto a la creencia y a la autonomía de estos pacientes. Sabemos que esta relación médico-paciente o una óptima relación médico-paciente va a garantizar que podamos tener un éxito al momento del diagnóstico y terapéutica de este paciente. Vamos también a evitar la ocurrencia de errores muy comunes por no conocer y no saber qué está ocurriendo con este paciente. Así que una buena relación médico-paciente va a garantizar una adherencia al tratamiento y un mayor éxito al momento de poder tratar a estos pacientes. Vamos a hablar de algunas genialidades, alguna información importante que para que ustedes conozcan la importancia de esta nueva era digital. Vemos como, por ejemplo, en España una gran cantidad, la más de la mayoría de los médicos españoles utilizan una o dos redes sociales para poder interactuar con los pacientes, más de la mayoría de estos médicos. Vemos como en México
Okay. Los mexicanos o los médicos mexicanos utilizan el internet tanto para su vida personal, pero también para poder interactuar con el paciente y para poder crecer desde el punto de vista profesional. Otro dato importante, que el 90% de los jóvenes entre 18 y 24 años utilizan la información de médica compartida en redes sociales como verdadera, como una información que para ellos es útil. Si nosotros como médicos no estamos totalmente adaptados y estamos en conocimiento de esta realidad, vamos a quedar muy atrás, y esta es la generación que vamos a tratar en los próximos años. Y si no sabemos cómo llegarle y saber que esta es una generación que está ávida de conocimiento, y nosotros no tenemos la oportunidad de darle ese conocimiento para tomar y llamar la atención de este paciente, entonces vamos a fracasar en esta relación con esta generación. También importante, miren cómo el 31% de los profesionales utilizan redes sociales para crear redes profesionales. Un ejemplo es LinkedIn, un ejemplo es Sermo. Son redes dirigidas a la especialidad, y que esto va a dar como resultado que muchos médicos pueden, por ejemplo, yo puedo subir un caso muy interesante que pude haber visto y tratado con éxito, y que puede ser el mismo caso que puede estar recibiendo o que puede estar pasando un profesional, y puede ser, al momento de yo subir este caso, ayudarle a resolver un problema que de algún paciente que puede estar llevando. Entonces, estas redes sociales, tanto para el crecimiento profesional como también para ayudar a otros colegas en su vida diaria y en su profesión diaria. Y vemos ustedes como el 41% de las personas utilizan las redes sociales para elegir el médico o la institución o el centro de salud donde ellos quieren ser atendidos. Conocemos que las redes sociales entonces vienen siendo como un gran catálogo de poder entonces dar a conocer cuáles son las especialidades, y que el médico, y es una realidad que ya llegó y que no podemos nosotros negar, que los pacientes van a las redes sociales para saber a qué médico van a acudir o para referir a algún familiar que vaya a algún médico. Entonces, esos son datos importantes que podemos conocer. ¿Cuáles son las redes sociales que más interactúan los médicos y los pacientes? Es importante conocer esto, porque al nosotros saber cuáles son las más importantes, ahí vamos a dirigir todo nuestro contenido, vamos a dirigir todos nuestros esfuerzos para poder entonces utilizar la herramienta necesaria y la herramienta que llegue con mayor efectividad a estos pacientes. Sabemos que en primer lugar está Facebook. Facebook es una de las mejores herramientas para poder interactuar médico-paciente, porque se pueden dar información importante, hasta podemos nosotros agendar citas por Facebook. Es una herramienta bien interesante y que es una de las herramientas mayor utilizadas para el conocimiento del médico y del paciente, buscar información en el Facebook. Anteriormente llamado Twitter, ahora es la plataforma X, que es una plataforma que está dirigida más básicamente para información médica, aun cuando es una información de conocimiento, de información, de caracteres muy breves, pero últimamente ha sido utilizada por profesionales para dar información relevante, actualización, congreso. Es una información bien profesional que se va por esta red social. Y muchos pacientes van ahí a buscar también cuál es el médico que tiene mayor información que puede utilizar para poder ayudar a estos pacientes. Una de las redes también bien interesante es WhatsApp. WhatsApp es una herramienta que ayuda a la interacción más rápida con el paciente. El paciente siente que su médico es más cercano, que está ahí, que lo puede ayudar, y utilizando de mejor manera esta herramienta como es el WhatsApp, no haciendo consultas por WhatsApp, porque eso es totalmente diferente. Es ayudar al paciente, es poder resolver un problema. Por ejemplo, un paciente con una crisis hipertensiva que escribe
tengo cifra de presión arterial elevada, ¿qué puedo hacer? Y el médico inmediatamente le dice, bueno, tómate un captopril, tómate nuevamente la presión arterial y resolvemos una emergencia que si no el paciente no hubiese podido tener la ayuda de su médico, pudiera desencadenar en una complicación mayor. Así que WhatsApp, utilizándolo, es una buena herramienta para poder entonces estar en contacto más rápido con el paciente. Y Instagram es un portafolio, es una herramienta bien interesante porque nos permite ser visible, ¿okay? Ante todos los pacientes y los familiares. El que no maneje Instagram como un portafolio para poder entonces generar contenido de calidad, contenido valioso, es una herramienta poderosísima para poder entonces llegar a muchísimas más personas y a muchísimos más potenciales pacientes para la consulta. Cuando hablamos entonces de cómo influye en las redes sociales en esta relación médico-paciente, tenemos que conocer que existen tres aspectos importantes que van a estar relacionados con esta relación médico-paciente. Uno, la búsqueda del conocimiento. El paciente necesita o está ávido de conocimiento y él va a buscar el conocimiento en cualquier parte, cualquier red social. Solamente con googlear, con meter información de dolor de cabeza, hipertensión, dolor en el pecho, le va a dar cualquier tipo de información que no necesariamente es una información veraz, una información genuina, una información exacta por parte del médico. Y tenemos nosotros que saber que el paciente que llega a la consulta ya previamente ha investigado de su padecimiento, de su enfermedad, de sus síntomas, y nosotros tenemos que combatir ese tipo de información. Lo otro es la comunicación. Sabemos que, como les comentaba ahorita, esta comunicación rápida que podemos tener con el paciente por WhatsApp, por mensaje directo, por mensaje a través de todas estas comunicaciones. Vamos a tener entonces un paciente que se va a sentir cercano, se va a sentir que está con mayor atención de su médico y esto es muy importante para los pacientes. Y la reputación en línea básicamente quiere decir que los testimonios que puedan dar los pacientes en línea van a causar un efecto de poder entonces atraer mayor paciente. Porque un paciente que escribe que le fue bien con su médico, que tuvo una buena experiencia con su médico, es una información que otros pacientes van a utilizar y que les va a dar confianza, les va a dar una buena impresión de este médico y va a entonces generar que este paciente vaya a la consulta. ¿Cuáles son los mitos más relevantes o los mitos? Traté de poder reducirlo en los más importantes, pero existen muchos mitos que están cercanos a lo que es la relación médico-paciente en esta era digital, pero uno de los más importantes es que no se establece una buena conexión emocional. Y es totalmente falso. Sabemos nosotros que al momento del paciente llegar a la consulta y que previamente ha visto el contenido por las redes sociales, se siente más cercano. Ya es un paciente que hemos ganado un territorio. Ya el paciente siente que su médico le dio información, siente que su médico está ahí. Entonces, sí se puede entablar una empatía previa a la consulta a través de las redes sociales. La tecnología, otro de los mitos que muchas veces se escuchan, es que la tecnología va a reemplazar a los médicos. Es totalmente falso. Nosotros que trabajamos con inteligencia artificial sabemos que todavía necesita el ser humano para poder establecer conexiones y poder armar ese rompecabezas para dar un diagnóstico y llevar un paciente a un tratamiento, cosa que la inteligencia artificial hasta el momento no ha podido lograr realizar. Y lo otro es que los pacientes, y es un mito, que no están capacitados para poder utilizar las herramientas digitales, y es totalmente falso. Vemos cómo pacientes mayores, pacientes de 90 años, yo tengo pacientes en la consulta de 89 que me dicen, doctor, me gustó su live, me gustó su información, me gustó el contenido que estaba publicando en las redes sociales porque me ayudó a bajar la presión, a conocer qué debo de comer. Quiere decir que los pacientes, no importando su género, su edad,
van a requerir información y la van a buscar, y ellos están totalmente entrenados para saber cómo buscar esa información. En cuanto a las realidades del uso de las herramientas digitales, podemos conocer, podemos clasificarla como una mayor accesibilidad a la atención médica. Es una realidad. Sabemos que la telemedicina llegó para quedarse. La telemedicina o la medicina ha cambiado la manera de cómo llegarle al paciente. Ya ahorita no solamente el médico tiene que estar en el consultorio esperando que llegue el paciente, sino hay otra forma de poder interactuar con estos pacientes. También tenemos que saber también que mejora la relación médico-paciente estas nuevas herramientas digitales, porque se siente más seguridad, más confianza. El paciente siente que su médico lo va a ayudar de mejor manera y más rápidamente. Entonces, sí, mejora la relación médico-paciente y produce mayor eficiencia y seguridad en la atención médica, porque los pacientes, al poder entonces tener un médico que le ayuda en los momentos de mayor gravedad o de mayor prontitud, y que este médico le va a dar la herramienta necesaria para poder resolver su problema, esto genera mucha confianza y esto genera mayor visibilidad por parte de estos médicos, y va a ser entonces una reacción en cadena para que otros pacientes puedan llegar a el médico en cuestión. Otra de las realidades, y vino para quedarse, son las tecnologías o las herramientas tecnológicas, como son por lo menos la telemedicina. La telemedicina en pandemia surgió como una gran herramienta para poder atender pacientes a distancia, pero queda en la actualidad como una herramienta de poder atender un paciente que está lejano. Yo tengo, por ejemplo, pacientes que están en Estados Unidos, en España, que están en otras partes de Latinoamérica, y que nos podemos comunicar sin la necesidad de que ellos puedan venir a Venezuela para poder atenderse. Es una forma, una herramienta interesante que debemos de aprender y conocer y manejar de mejor forma. Las aplicaciones móviles están ahorita teniendo un auge bien importante. En lo personal, yo utilizo una aplicación donde el paciente en su casa toma la presión arterial, lo anota en esta aplicación móvil y me envían directamente a la historia del paciente los datos de su presión arterial. Y si esta presión arterial está muy elevada, entonces me genera una alerta y yo puedo tomar decisiones, tomar correctivos necesarios en este paciente de forma inmediata y en tiempo real. Así que las aplicaciones tenemos que conocerlas y saber que son una herramienta importantísima al momento de un tratamiento o tratar estos pacientes. Y los registros digitales, existen muchísimos registros digitales, existen también historias digitales, que es la mejor forma de poder llevar un registro, una estadística de estos pacientes, y que el paciente no sienta que su médico, por tener un volumen importante de pacientes, no conoce a detalle cada una de las informaciones de este paciente, y que esto pueda entonces generar confianza en el paciente porque sabe que su médico conoce a detalle todos los datos relevantes de su historia clínica. ¿Cuáles son los desafíos entonces que nosotros como médicos vamos a estar enfrentando? Son apenas unos desafíos, hay muchísimos más, pero quise traer o quise conversarles de los más relevantes. Primero, mantener la confiabilidad y la privacidad de los datos personales de cada uno de los pacientes. Vimos como con preocupación, como en la actualidad, una doctora, una médico, se le suspendió su licencia por transmitir cirugías plásticas de su paciente. Es totalmente errado. Yo puedo generar contenido de calidad, contenido de valor, sin exponer al paciente, sin exponer información relevante de este paciente. Otro desafío es evitar la difusión de información inexacta o falsa que pueda afectar la reputación de los médicos. Existen dos cosas importantes aquí. Uno, que el médico vaya a divulgar, o personas que no son médicas
divulgar información no médica, no correcta, información no verificada científicamente. Y esto va a generar entonces una ola de información errada que va a ser seguida por cada uno de los pacientes. Y lo otro es tampoco que el médico vaya a utilizar las redes sociales para tratar de dar información que no es la correcta de otro profesional, porque esto también genera mucha incomodidad y desconfianza por parte de los pacientes. Y también asegurarse que la información compartida en las redes sociales sea una información ética, sea una información respetuosa, que ahorita en breve va a haber una charla sobre la ética y el manejo en las redes sociales para poder conocer cómo hacer, cómo poder llevar contenido sin implicaciones éticas que puedan comprometer, en este caso, la integridad tanto del paciente como del médico. Hablemos entonces de este contenido, ¿ok? ¿Cuál es el contenido o cuál es el mejor contenido que yo puedo llevar en las redes sociales para que todos estos pacientes, todo este público tenga un contenido de valor? Tenemos que saber que necesariamente, si nosotros como profesionales vamos a utilizar las redes sociales, tenemos que hacer o separar lo que es en nuestra cuenta profesional, okay, nuestra cuenta como médico que está dirigido hacia los pacientes, y diferenciarlo de la cuenta familiar, que es otra cosa totalmente diferente. No podemos unir tanto la cuenta familiar como la cuenta profesional, porque es un error poder hacer este tipo de acto. Entonces, si el médico va a utilizar su cuenta profesional, nuestra recomendación al momento de generar el contenido de valor no es generar el mismo contenido que utilizo para mi cuenta familiar, sino que aquí puedo utilizar esta cuenta para poder entonces llevar un ejemplo de información educativa, de tratar de poder educar o llevar información que lleve educación a nuestros pacientes, consejos y recomendaciones. Los pacientes necesitan y les gusta escuchar recomendaciones de sus médicos para poder llevar una vida por lo menos más sana, o poder saber qué tipo de ejercicio puede llevar o puede utilizar. Otro contenido es las historias de éxito y los testimonios de los pacientes. Poder contar que un paciente tuvo por lo menos un infarto y fue llevado a la sala de hemodinamia y se le hizo un cateterismo y salió excelentemente bien. Otro paciente, otra persona que está sufriendo, pasando por este mismo tipo de padecimiento, va a ver que fue muy fácil y va a ir con mayor seguridad a su acto, a su intervencionismo. Entonces, son un contenido muy valioso para los pacientes. Promoción de eventos y lo que son las preguntas y respuestas, porque normalmente en el consultorio nosotros no podemos abarcar todas las preguntas y darle respuesta a todas las preguntas que pueden estar generando los pacientes. Pero si lo hacemos de forma masiva a través de las redes sociales, muchos pacientes, muchas personas, a través de una sola pregunta, puede resolver algún problema inherente o alguna incertidumbre que está presentando este paciente. Así que estos son unos ejemplos del contenido de valor que podemos nosotros estar generando para poder entonces posicionarnos y poder tener una mayor audiencia y poder tener contenido de valor que pueda ayudar a los pacientes, que es nuestro fin común. Y ya para terminar, nosotros podemos saber que tenemos que adaptarnos a los cambios que se están generando en la actualidad. El movimiento digital, que es avasallante, que es muy rápido, pero que también es muy utilizado por los pacientes. Y los pacientes buscan información, y no es más que nosotros como profesionales, como especialistas en el área, darle la mayor información necesaria y el mejor contenido para que ellos puedan tener información veraz y que les pueda servir para su enfermedad o para evitar algún tipo de enfermedades en este tipo de pacientes. Y sabemos que utilizar las redes sociales y otras herramientas digitales de manera efectiva, los cardiólogos pueden mejorar la comunicación con sus pacientes y pueden brindar una atención médica de calidad y una atención que pueda ayudarles a ellos a resolver
algún tipo de enfermedad o algún tipo de problema de salud. Así que este es mi contenido, este es lo que yo quería conversar en este seminario. Espero que les sea de mucha ayuda y los espero entonces en la ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Bueno, a continuación entonces vamos a seguir con el programa. Muy interesante la noche de hoy. Vamos a estar presentando al doctor Juan Carlos Pérez Alba. Es un invitado internacional, un invitado de México, es cardiólogo intervencionista en la ciudad de Puebla. Nos llama la atención y cuando vemos en sus redes sociales, vemos que tiene una gran cantidad de seguidores tanto en todas las plataformas digitales, pero lo interesante que hace el doctor Juan Carlos es que puede contar historias de una forma tan natural que se puede entender el procedimiento, y muchas veces los procedimientos que hacemos nosotros como intervencionistas son procedimientos bien complejos, que muchas veces los pacientes pueden entender qué es un cateterismo, cómo hacer un cateterismo cuando hay una arteria ocluida, es un arte. Y el doctor de verdad que en sus historias la cuenta de una manera perfecta, muy, muy, muy natural. Así que vamos a ver la conferencia del doctor Juan Carlos para que entonces puedan estar enterados de cómo el arte de contar historias en las redes sociales. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bueno, gracias antes que otra cosa por la invitación a este webinar Cardiología 2.0, que bueno, demuestra que cada día está más presente en nuestro mundo, en nuestro ámbito, la tecnología y la combinación de cardiología y tecnología, bueno, son indivisibles, por eso hay que estar a la vanguardia. Y bueno, mucho del porqué esto de esta invitación es, bueno, dado que tiempo atrás hemos nosotros intentado ya penetrar en los temas de redes sociales. Y bueno, la charla que vamos a dar a continuación es más que nada un resumen un poco de la experiencia que hemos tenido en estos años e intentaremos darles algunos tips pues, para que puedan ustedes explorar la posibilidad de interactuar más, más en forma con las redes sociales. El primer punto es contar historias de valor. La oferta que hay en internet, la oferta que hay en redes sociales de contenido es, bueno, es abismal. No me sé los números, pero hay una cantidad de información, hay una cantidad de reels, de historias que todo el tiempo están captando nuestra atención. Y bueno, los algoritmos de las redes sociales te muestran más cosas de las que a ti te interesa ver, ¿no? Mucho más de lo que tú vas seleccionando, entonces te dan mucho más oferta. Necesitamos tiempo al día. Y como necesitamos tiempo al día, necesitamos la atención de las personas. Y esta es probablemente la moneda de cambio más cotidianamente ambicionada por la gente, que es el tener esta, o captar, es tener este poder de captar la atención de los que nosotros potencialmente contemplamos como clientes, como pacientes o como gente que pueden requerir nuestros servicios. No se trata de un tema de atención médico-paciente con un costo, sino se trata de captar o de ser atractivo para un grueso de personas. Las historias son una manera de enganchar a la gente. Nosotros sabemos que estamos en cardiología y la cardiología, por fortuna para nosotros, es una especialidad muy demandada, pues es la causa número uno de muerte, ¿no? El infarto en general. Y creo yo que si podemos tener esa capacidad de captar la atención de las personas contando estas historias que, uno, deben ser propositivas, no deben ser destructivas. Este sería un tip que les doy. No basemos las historias que contamos en nuestras redes sociales en destruir el trabajo de otros. No lo hagamos en base a denostar, no lo hagamos en base a criticar, no lo hagamos en base a resaltar defectos de los sistemas de salud de nuestro país, por ejemplo. Pero sí lo que tenemos que hacer, por otro lado,
es nutrir de emotividad esta historia. La historia que vamos a contar en redes sociales debe ser una historia que sale del corazón de nosotros. No debe ser una historia falsa. Tiene que ser una historia que realmente nos haya nosotros conmovido, que realmente nos haya movido desde el punto de vista incluso hasta técnico. No necesariamente tiene que ser un caso personal. Tiene que ser un caso en el cual podamos vertir nuestra ciencia, nuestra tecnología, el uso de un dispositivo, por ejemplo, vanguardista en la sala de cateterismo, que es lo que hacemos muy seguido, pero que sí nos haya realmente movido. Uno no es capaz de vender, entre comillas, de mostrar un producto, de hacer que la gente se interese en un producto cuando uno mismo no cree en ese producto. La autenticidad de esta historia es uno de los primeros puntos que hay que tocar. Como punto número dos, me gustaría tocar la responsabilidad. Como gente que estamos siendo expuestos en redes sociales o en el mundo del internet, tenemos que estar acordes con unas normas éticas. No creo que todos los que estamos viendo este webinar no estamos de acuerdo con información patrañosa, no estamos de acuerdo con información banal y no estamos de acuerdo con comunicar cosas que no son científicamente comprobadas, ¿no? El mundo de la cardiología tiene demasiados estudios científicos, con lo cual poco tenemos que salir a buscar fuera. Las redes sociales solamente son una ventana para difundir esta información. Los datos científicos están ahí. Los datos científicos sustentan la información que nosotros decimos. Lo único que estamos haciendo nosotros es intentar traducir esta información científica, estos estudios de investigación con poder estadístico y epidemiológico en cuanto a enfermedades cardiovasculares, a un lenguaje que la gente lo pueda entender. No es difícil. Creo que practicar también es algo interesante. Tenemos que cambiar palabras técnicas por palabras que la gente pueda entender. Recordemos que nos ven estudiantes de medicina, que nos ven enfermeras, que nos ven médicos generales que no están familiarizados con situaciones tan, tan técnicas. Justo esta capacidad no es fácil de tener, yo lo entiendo. Hemos vivido muchos años dentro del mundo de la ciencia subespecializada, súper especializada, y estamos muy acostumbrados a hablar con nuestros colegas. Pero esto te quita puntos. No es muy buena idea que te toques palabras que la gente no va a entender. La responsabilidad en los datos científicos que tú publicas en tus redes sociales debe ser 100% confiable, tus fuentes deben ser confiables, nunca elucubrar acerca del potencial beneficio de ciertas cosas y decir las cosas por su nombre. Si una estrategia reduce la mortalidad, se dice. Si una estrategia comparada con otra no reduce la mortalidad, también se dice. Justo este matiz que tenemos que darle a los datos es una de las piezas claves, una de las piedras que sostienen los cimientos de unas redes sociales o de una información atractiva. Como ya sabrán, bueno, mucho de lo que yo comparto en redes sociales son historias puntuales de casos clínicos, que más que caso clínico, porque no lo cuento con una manera tradicional o masculino de 50 años con antecedentes, heredó familiar, eso no lo entiende la gente. La gente quiere saber si puede ser su tío, su papá, su abuela, su mamá, y entonces lo tropicalizamos un poco al lenguaje latinoamericano, lo hacemos empático a la gente, pero siempre con un respeto. Si no es muy buena idea, yo al principio comenzaba mis videos, incluso hice algunos, de los cuales no estoy muy orgulloso, pero sí tuve que hacer algunos mostrando la cara de las personas. Realmente estos, no tanto por respeto, sino por cuestión estética, después ya no me gustaron, entonces tuve que adoptar un modelo en el cual yo me sentía contento, me sentía feliz, mostrando un caso con suficiente información emotiva, con suficiente información tecnológica, con suficiente información clínica, y con suficiente información del contexto del caso. Al juntar todo esto, pudimos lograr este tipo de historias que son contadas en pequeños segundos, ¿eh? Justo esto de la atención, volviendo al tema al punto número uno, es muy limitada. Tenemos 30 segundos, tenemos un minuto para contar esta historia. El poder de síntesis tiene que ser realmente interesante para que tu imaginación pueda juntar todos los eventos que realmente son atractivos en este pequeño lapso de tiempo. Entonces, el respeto es importante, la identidad del paciente
no es tanto un problema porque todos los enfermos firman un consentimiento informado de su caso. Incluso los pacientes, ya lo veremos más adelante en otro punto, ya son tus amigos y les atrae. Cuando ven tu perfil, ellos quieren aparecer como actores de este perfil. Quieren que cuentes su caso. Eso es muy interesante. Entonces, justo esto me da a mí o me remonta a los primeros o los pininos de cuando comenzábamos, y creo que hemos ido puliendo esto. La verdad, creo que el respeto es básico, el respeto a los colegas y el respeto a la intimidad del paciente, sobre todo a su cara, ¿no? Si uno ve las coronarias de un paciente, pues no le pasa nada. Si uno ve la válvula del paciente, realmente no es tan legalmente importante, pero aún así creo que hay que estar protegidos, sobre todo, y lo tocaremos en el siguiente punto, combinando este tema legal, este tema de la discreción de la información. El paciente está consciente de eso, firma la autorización del compartir de forma abierta su caso clínico, no su nombre, pero sí su caso clínico, y esto sustenta un poco el tema legal, pero también tiene que ir de la mano con una empatía constante con el enfermo, que más que ser un objeto de estudio, es un amigo. Y justo en el punto número 4 quiero relacionarlo con el anterior, porque por ahí es constante una sensación que te van heredando algunos colegas, probablemente mayores, tus residentes de arriba, tus médicos adscritos del hospital, que te van heredando esta sensación de que el paciente no es tu amigo, de que el paciente es más alguien lejano. Inclusive hay quien fomenta que exista una barrera, una gran distancia entre tú como médico y el enfermo como objeto de atención. Complejo, porque la medicina es un arte, la medicina tiene que tener un vínculo empático. Muchas veces, ustedes lo saben, la gente tiene mucha ansiedad y se cura, entre comillas, se arregla cuando tú eres empático y solamente le das cariño o le das tiempo de atención, lo escuchas. Y esto de fomentar una barrera no hace que tú seas auténtico en redes sociales. Esto, recuerden que esta charla es meramente en función de cómo contar historias en redes sociales, ¿eh? La atención médico-paciente, mientras más distante, es peor. Mientras tú te tomas con recelo la posibilidad de vincularte emocionalmente con el paciente, probablemente las cosas no te salgan bien, no te salgan auténticas. Yo sé que hay quien defiende que debe ser una relación distante. Esto, yo soy el enemigo número uno de este precepto. Hay que ser más empático con el enfermo. Si tú lo tratas realmente como te gustaría a ti que te trataran, si le dices las cosas como si fuera tu familiar, si te pones en sus zapatos, eso es básico. Si tú lo haces lejano, el enfermo no siente ese vínculo y muy probablemente cambie de médico o se vaya no curado, no atendido, no contento. Si tú le das un poco de amor, tienes las puertas abiertas de ese paciente para que puedas decidir si le pides su información, si le pides que te autorice subir su caso a internet, y el enfermo lo va a hacer muy contento. Esto va de la mano con el punto anterior. No creas que estás poniendo en riesgo tu práctica. No te sientas que te van a demandar, eso es básico. Hay quien cree que cualquier paciente puede demandar en cualquier momento. Esa sensación de vivir con miedo es como si tú crees que cuando salgas a la calle te van a atropellar. Sí, hay que tener cuidado, pero no se trata de vivir con miedo. Una cosa es tener cuidado, cautela, no decir cosas que no debes, no transgredir el respeto al paciente, pero lo más importante es que esta empatía es la que te hace que los enfermos incluso quieran que sus historias suban a internet. Y como punto número 5, alguien de toda esta frase se la tomé a un amigo que no es médico, a un amigo que es ingeniero. Y me dijo, mira, si vas a decorar tu casa, cuesta lo mismo hacerlo bien que hacerlo mal. Es decir, el tiempo que gastas en grabar un video, el tiempo que gastas en hacer una charla, el tiempo que gastas en hacer una presentación, el tiempo que gastas en editar un video que va a salir esta noche en internet, en tus redes sociales, tiene que tener tu atención. Yo sé que de repente hay quien dice, yo no soy para redes sociales, ¿no? Cuando tú tienes una forma de pensar un poco más, perdón la palabra, antigua, un poco que no va de la mano con el crecimiento tecnológico y con la evolución de los medios de comunicación masiva de hoy, que no es la televisión, sino que son las redes sociales, puedes sentirte que no es lo tuyo. Puedes sentirte que no hablas bien en público. Puedes no gustarte cuando te ves a la cámara.
puedes no sentirte pleno y entonces no estás transmitiendo esta información como realmente quieres que se vea. Tengo amigos que han hecho pininos en intentar subir sus casos a internet, 1, 2 casos, 3, y en el tercer caso tiran la toalla y dicen, no me gustó, no me veo bien, no me siento pleno cuando me veo en las redes sociales, y entonces bajo mi video, creo que no es para mí, ¿no? Créanme que rodearte de gente brillante, rodearte de gente que le apasiona lo que hace, es importante. Hay gente que se dedica a esto, hay muchas personas que todo el día están trabajando con mi equipo para poder sacar un producto. Cuando llamo producto, hablo de este reel, por ejemplo, de esta noche. La continuidad es importante. Si vas a sacar una información, no la saques un día así y 3 semanas después la que sigue. Tienes que ser constante. Tienes que tener un reel al día, tienes que subir historias en tus redes sociales que vayan de la mano, que vayan empatadas con tu mensaje. No puedes hacer que tu red social tenga algún caso científico de un implante, de una válvula aórtica por cateterismo, y la siguiente, probablemente una broma de mal gusto, algo que lleve palabrotas. Debes ser congruente con lo que vas a hacer. Tu perfil es tu cara. Tu perfil de Instagram, por ejemplo, o del que sea, pero tu perfil de Instagram tiene que ser armónico. Los colores tienen que ser armónicos. La duración de los productos que sacas tienen que ser armónicos. La musicalización tiene que ser armónica. El tiempo que le dedicas a cada escena tiene que ser armónico. Si no lo haces así, probablemente por eso estés a disgusto, porque lo estás haciendo bastante empírico. Apóyate de gente que lo hace bien. Fíjate en los colores, fíjate en el timing, fíjate en la música, fíjate en este ámbito holístico que pueda hacer que todos los productos se parezcan y vayan en la misma dirección. Sé congruente con tu filosofía. En resumen, un poco para darle ligereza a esta charla, estos 4 o 5 puntos solo resumen un poquito mi sentir. Hace ya 10 años por ahí que estamos presentes en redes sociales y que, bueno, día a día vamos queriendo perfeccionarnos, día a día vamos queriendo hacerlo bonito. El ejemplo perfecto de contar historias es una serie que hicimos en YouTube que se llama Código Infarto, en donde es bastante artística. Es una serie muy emotiva, váyanla a ver, está en YouTube, se llama Código Infarto la serie, y ese es un ejemplo perfecto de una historia bien contada, con un guionista, con un director, con unos fotógrafos fantásticos, con directores de cine. Si es verdad, hay que invertir, sí, muchas veces hay que invertir, pero realmente no hay que hacerlo con un objetivo comercial, sino hay que hacerlo con un objetivo de tranquilidad, de gusto personal. Poco a poco te vas dando cuenta que si tú lo haces bien, estás contento con lo que haces, estás contento con esta información que viertes, y si no pierdes estas 5 o 6 aristas de cómo vas a ser visto tú o percibido en internet, en tus plataformas sociales, vas a estar muy contento. Y por eso la gente me pregunta de repente cómo le hago, en qué momento pongo a trabajar. Estoy rodeado de gente brillante que lo hace, que muchas veces van conmigo a los cateterismos, van conmigo a las cirugías, van conmigo a todas las intervenciones. Y ahí tenemos material de sobra para poder ir armando pequeñas peliculitas chiquitas de 30 segundos al día que pueden ir rotando. Cada caso tiene gran información desde todos los ángulos. Entonces, no eches en saco roto. Piensa que tu historia de vida diaria, tu práctica médica diaria, es oro molido para los pacientes que están afuera, para las personas que han tenido infartos y no han sabido qué hacer, para las personas que tienen tapadas las arterias y que no saben que existen procedimientos intervencionistas, para la gente que tiene una válvula aórtica tapada y que ya no quiere operarse corazón abierto. Es decir, hay tantas maneras de penetrar en la educación de la población que nos rodea y de la que no nos rodea, porque llegamos a muchos lugares. No hay una, es mágico las redes sociales, porque llegan a lugares impensados y vienen pacientes con nosotros de lugares lejanos de nuestro país. Entonces, todo esto es muy divertido. Diviértete, siéntelo, vívelo, gózalo, disfrútalo, que eso es lo que te va a llevar a tener un éxito en redes sociales. Muchas gracias por su atención y estamos aquí abiertos para preguntas. Bueno, excelente conferencia del doctor Juan Carlos. De verdad que el poder de contar historia creo que es bien uno de los aspectos bien complejos al momento de entrar en estas redes sociales.
y no pasar esta línea del paciente de la falta de respeto o de poder incumplir éticamente con este paciente. Sin embargo, vamos a hablar, nos toca una conferencia magistral, ¿okay? Quien fue también mi profesora en el marketing digital. Estuve con ella haciendo varios cursos de marketing digital. Creo que uno de los cursos inéditos que hay en el país al respecto, aquellos médicos que quieren profesionalizarse y quieren hacer este mundo digital con herramientas bien certeras y herramientas que valgan la pena, es muy bien hacer este tipo de curso. Y qué más con Yelimar, que es especialista en marketing digital dirigido para médicos. Y puede entendernos, puede entender cómo es nuestro lenguaje y puede entonces darnos las herramientas necesarias para utilizar estos medios digitales de forma correcta. Vamos a hablar, o ella va a conversar sobre el rol ético, que es una de los temas de discusiones al momento de hablar del tema digital. Si es ético, no es ético publicar algún tipo, ¿cómo lo hago? ¿Seré que estoy irrumpiendo en mi ética como médico, como cardiólogo? Entonces, bueno, en la conferencia que nos trae esta noche la licenciada Yelimar Sanes, nos va a explicar en relación a la parte ética, cómo al cardiólogo influye este ámbito. Hola a todos. En primer lugar, muchísimas gracias a la Sociedad Venezolana de Cardiología Intervencionista por esta invitación, al mismo tiempo que los felicito por traer este tema tan innovador a la sociedad. Y en este caso, un tema crucial en la era digital y es justamente el rol ético del cardiólogo en las redes sociales y su impacto en la salud. Si bien es cierto que las inquietudes éticas alrededor de las redes sociales es un tema que vamos a abordar, también es importante considerar cómo estas herramientas pueden convertirse en un canal responsable para promover todo lo que tiene que ver con la educación cardiovascular. El día de hoy exploraremos a través de todo este contenido cómo es que esto se puede hacer manteniendo altos estándares éticos. Ese es el objetivo de estar acá. Y ustedes se preguntarán quién soy y qué me acredita para estar aquí y hablarles de este tema. Mi nombre es Yelimar Sanes, soy licenciada en mercadeo, especialista en marketing digital, soy venezolana, estoy acá en Estados Unidos. He tenido de experiencia más de 11 años en la industria farmacéutica, ocupando cargos de marketing y ventas en el área justamente cardiometabólica, que por eso me siento realmente emocionada de compartir acá con ustedes. Y desde el 2020, desde hace 3 años, guío y acompaño a médicos especialistas, odontólogos, psicólogos y nutricionistas a llegar a más pacientes proyectándose a través de medios digitales con ética y con profesionalismo. Así que sin más, vamos a dar inicio a este tema tan valioso y tan pertinente en este momento. Y vamos a partir de este hecho que a veces puede ser un poco doloroso, pero que es real. Y es que hoy en día, bajo la perspectiva del paciente, un médico que no tenga presencia digital se está quedando atrás. Sé que esto puede sonar un poco duro, pero es la realidad que estamos viviendo. Y por eso estamos aquí. Así que si estás acá viendo esta ponencia, es porque algo llamó la atención en ti y quieres saber cómo puedes hacer de manera ética tu proyección en las redes sociales. Y esa es justamente una de las preguntas que más me hacen los médicos. Yelimar, ¿cómo hago para estar en las redes sociales sin perder la ética? Y antes de justamente de abordar este tema, vamos a hacer un ejercicio mental y es recordar que cuando nos llega el teléfono,
una notificación de actualización del sistema operativo, nos llega quizás una notificación como esta, donde nos dice el sistema se actualiza en 10 minutos o a veces nos dice recordármelo más tarde o hacerlo ahora. Pero nunca jamás nos dice que no va a hacer la actualización. O sea, no es opcional. O se actualiza o se actualiza. Y ojalá pudiésemos los seres humanos actualizar nuestro sistema operativo a la misma velocidad en la que estos dispositivos nos invitan a esta actualización. Y lo primero que vamos a hacer es una pequeña actualización que es necesaria antes de abordar este tema. Justamente ese proceso de actualización del sistema está asociado a que estos últimos años que he venido acompañando a médicos especialistas en su proyección en las redes sociales, me he dado cuenta que más allá de un tema de conocimiento, lo que más les obstaculiza de estar en las redes sociales tiene que ver con ciertas creencias que las afirman a través de algunas frases. Hoy les traje tres como mitos para que ya desde ya comencemos a desarticular esos mitos, actualicemos el sistema para que puedan recibir esta información desde el punto de vista en el que yo se las quiero transmitir. Y el primer mito es este: un médico no se debe promocionar. Es un mito. ¿Y por qué es un mito? Porque hoy en día, si un médico no se da a conocer, mis estimados, se extingue. Esto es muy importante que lo tengan presente. El segundo mito: no estoy en las redes sociales porque no soy tecnológico. Este es uno de los que más se repite. Y aquí les voy a hacer esta acotación. Si alguno de ustedes conoció estos 5 dispositivos, o 4 de ellos, o 3 de ellos, y los transitó, quiere decir que se fue adaptando a esta tecnología. A ti que te identificas con esto, con haber transitado diferentes tecnologías, te tengo una noticia. Eres la generación más tecnológica que existe, porque eres la que más te has adaptado. Así que eso de que no soy tecnológico, ya quedó en el pasado. Y el mito número 3 es la frase: las redes sociales no son efectivas para los médicos. Y bueno, ya tenemos la evidencia con los doctores que precedieron mi ponencia. Podemos preguntar al doctor Pedro Hidalgo, al doctor Asdrúbal Alfonso y al doctor Juan Carlos si realmente son o no efectivas las redes sociales, o sea, usándolas de manera ética y profesional como ellos lo han hecho. Es decir, tenemos evidencia de que eso es un mito. Por lo tanto, es necesario actualizar este sistema para que abordemos el mundo digital desde donde es, desde una herramienta que te va a permitir expandirte como médico y trascender fronteras, mientras impactas positivamente la vida de muchas personas. Así que ya esta actualización está lista, ya la tenemos al 100%. Haciendo así, ahora avanzamos entonces al tema que nos trae hoy a este punto, y es el rol ético del cardiólogo en las redes sociales y su impacto en la salud. Hay algo bien importante, y lo que primero tenemos que comprender es las redes sociales como una herramienta de comunicación. Y esto se los voy a explicar a detalle, porque acá vamos a recordar, en algún momento vimos las bases de la comunicación y que existen 4 elementos de esas bases, que es el emisor, el mensaje, el canal y el receptor. Si hacemos esa analogía o ocupamos estos espacios, le hacemos la traducción desde el punto de vista digital, ese emisor eres tú como médico, es decir, reflejándote como una marca personal. Y acá quiero que mentalmente te quites tu bata de médico para que veas las redes sociales como una herramienta justamente para la llegada de nuevos pacientes. Y digo que te quites tu bata de médico en el sentido de que te veas como tu propio negocio. Como médico eres una marca personal, tú eres tu propio negocio, tú generas a través de tu conocimiento lo que ofreces, entonces eres una marca personal. Y cuando digo, repito,
Cuando digo que te quites la bata, hago referencia a que veas las redes sociales como un canal de flujo de nuevos pacientes. Entonces, en este sentido, la marca personal la conformas o está conformada por varios aspectos importantes que es necesario conocer antes de proyectarte en las redes sociales. Hay aspectos básicos que tú debes conocer. ¿Por qué? Porque todo lo que tú comuniques a través de tus redes sociales va a impactar directamente tu reputación. Por eso es necesario que conozcas esas bases. Y para ello, les tengo un regalo que se los voy a comentar al final de esta ponencia. El segundo aspecto es el mensaje, es decir, lo que vas a compartir, el contenido que vas a compartir y cómo lo vas a compartir. Porque si tomamos en cuenta, fíjate el último elemento que es el receptor, si tomamos en cuenta que le vamos a hablar al paciente, debes adaptar tu comunicación a ese público objetivo al que tú quieres llegar, en este caso, el paciente. Y el canal, en este caso, van a ser las redes sociales. Entonces, partiendo de estas bases de la comunicación, el emisor, que eres tú como médico, como marca personal, el mensaje, que es el contenido que vas a compartir, el canal, que en este caso son las redes sociales, y el receptor, que es tu potencial paciente. Entonces, partiendo de acá, es que quiero que mires cómo vamos a abordar las herramientas, esta herramienta tan poderosa que son las redes sociales. Entonces, si nos vamos al receptor, ya estamos clarísimos que el paciente, sobre todo el paciente cardiópata o el paciente que cursa en alguna de estas patologías, es un paciente que, en primer lugar, tiene miedo, y el miedo más grande, el miedo a la muerte. En segundo lugar, tiene mucho desconocimiento, y por desconocimiento muchísimas veces cae en el descuido. Y, por supuesto, no por nada, la primera causa de muerte en el mundo, por supuesto, como lo saben, es las enfermedades cardíacas, específicamente las isquémicas. Entonces, partiendo de esta premisa, justamente pasamos al siguiente punto. ¿Qué es lo que disminuye el miedo? La confianza. Quédense con esta palabra clave, la confianza. El desconocimiento, pues, educar. Si educamos al paciente, en el área de salud específica de ustedes, que es el área cardiovascular, pues evidentemente vamos a ayudar a prevenir. Y desde allí vamos a abordar ese descuido. Sabemos que, pues, como médico, uno de tus pilares fundamentales es educar al paciente. Y lo haces en consulta, y lo haces en donde lo puedas hacer. Ahora estamos haciendo uso de esta herramienta para que impactes positivamente la vida de muchas personas mientras te das a conocer. Entonces, esa educación, justamente ese desconocimiento, se da con educación. Acá en esta imagen puedes ver cómo este médico le está haciendo una explicación al paciente en consulta, y perfectamente eso se puede hacer a través de las redes. ¿Para qué? Para que generes confianza. Un paciente llega a ti porque le generas confianza. Entonces, la proyección, la visibilidad y la confianza que te dan las redes sociales son la base fundamental para que te expandas como médico. Ahora vamos a abordar el segundo punto, que es la ética en las redes sociales. Este es un tema fascinante. Y lo vamos a abordar vamos a ir paso a paso. ¿Qué es la ética médica? Vamos a poner esto en blanco y negro. ¿Qué es la ética médica? Se podría definir como un sistema de principios éticos y morales que rigen la práctica de la medicina clínica y la investigación científica a fin de normar la actividad médica, procurando una correcta actuación de los profesionales de la salud en relación a los pacientes que tratan. En conclusión, no llevar otro propósito que el bien y la salud de los enfermos. ¿Okay? Juramento hipocrático. Cuyo principio general, uno de sus principios generales es este. El deber principal del médico es promover la salud y el bienestar de los pacientes individuales, proporcionando atención competente y compasiva de acuerdo con las buenas prácticas médicas y con profesionalismo. Entonces, por acá tenemos esta base fundamental, aclarando y alineando lo que es la ética.
la ética médica y que el deber principal de un médico es promover la salud. Entonces, si recordamos las bases de la comunicación, acá estamos haciendo referencia entonces a ti como médico, que eres el emisor, desde el punto de vista de la terminología de marketing, proyectarte como una marca personal cuya base fundamental es la que acabamos de repasar. El deber principal del médico es promover la salud. Si ese es el deber principal como médico, promover la salud, sabes que eres una marca personal y vas a utilizar las redes sociales como un canal, entonces la ética no está asociada al canal de comunicación. La ética está asociada a ti como médico, a ti como esa marca que dejas en tus pacientes en función de tu comportamiento y los valores que guían tus acciones. Entonces, ¿son éticas o no las redes sociales? No, no es el canal, es quien emite el mensaje. Y según lo que emitas, va a impactar positivo o negativamente tu reputación. Y esto es lo que yo necesito que hoy te lleves en mente. No son las redes sociales las que no son éticas, es quien emite el mensaje. Entonces, si avanzamos en este proceso, entonces, ¿qué sería en este momento el nuevo reto del médico? Es decir, el nuevo reto del médico no es solo conocer las herramientas digitales, sino el uso que se le da a ellas, porque siguen siendo un canal de comunicación. Aquí el punto álgido es el uso que le damos. Entonces, partiendo de lo que acabamos de hablar con respecto a la ética médica y aclarar que las redes sociales son un canal de comunicación y que acá lo importante es que tú conozcas cómo hacer uso de ellas, es importante, es vital que tú sepas cuáles son esas bases que como médico, como marca personal, viendo desde el punto de vista de marketing, como marca personal, tú necesitas gestionarte en las redes sociales. Y repito, te tengo un regalo que al final de la ponencia va a... te lo voy a decir. Estos son ejemplos de lo que no se debe hacer en las redes sociales. Fíjense una cosa. Esto va en contra totalmente de lo que acabamos de decir. Esto ni va a favor de generar confianza. Un paciente que ve esto es un paciente que se va a sentir vulnerado si cree que su médico lo va a exponer de esta manera en las redes sociales. Mis estimados, no necesitan este tipo de fotos para proyectar lo excelente y lo brillante profesionales que son. Esto no es hacer uso adecuado de las redes sociales. Esto impacta negativamente en la reputación de ustedes, en su imagen, la que tantos años les ha costado construir. Ahora, en el área cardiovascular también existen imágenes que pueden afectar la confianza. Y es justamente cuando vemos esas cirugías abiertas y muchas veces el paciente, lejos de sentir confianza, lo que va sintiendo es más miedo. Así que tenemos que tener mucho cuidado con el uso de esas imágenes. También, desde el punto de vista técnico, las redes sociales, digamos que bloquean estas imágenes y le colocan uso, contenido delicado, y esto te va afectando a nivel de expansión en tus redes, ¿ok? Entonces, ¿por qué algunos profesionales de la salud incurren en el uso no ético de las redes sociales? En mi opinión, por tres razones fundamentales. El desconocimiento, la base fundamental. Una asesoría inadecuada. Hay muchas personas que saben de marketing, pero no muchos saben del marketing médico. Aquí estamos hablando de algo que va más allá de un producto. Estamos hablando de salud. Y, por supuesto, la tercera, la improvisación. Va atada al desconocimiento, pero la improvisación está asociada a lo voy a usar como salga y desconozco las consecuencias. Y además, igual, aunque las desconozca, igual les afecta. Entonces, estos tres aspectos hacen que algunos profesionales incurren en el uso no ético de las redes sociales. Y lo peor del caso es que muchos de los médicos que aún no están en las redes sociales y ven
colegas que están haciendo este tipo de cosas en las redes, que no es la manera ética de hacerlo, creen que esa es la manera de hacer redes sociales. Entonces se dicen a sí mismos, yo no voy a hacer eso, o yo no voy a bailar en las redes sociales. No necesitas bailar en las redes sociales para tener pacientes. Por Dios, quiero que también eso entre como parte de la actualización de ese sistema operativo que hoy estamos haciendo. Entonces acá te quiero compartir los tres pilares fundamentales para mantener la ética en las redes sociales. Una es la confidencialidad, la segunda es la información verificada y la tercera son los límites claros, y ya te los voy a explicar a detalle. En cuanto a la confidencialidad, evitar compartir información privada o casos clínicos sin el consentimiento del paciente y mantener siempre los más altos estándares de privacidad. Tú puedes compartir un caso clínico sin nombrar al paciente, siempre y cuando esto vaya en ayuda a que otras personas que puedan verte o escucharte les sirva para que ellos puedan identificar a tiempo una patología en la que tú lo puedas apoyar. El segundo punto es la información verificada. Pues asegurarse de que la información compartida, pues obviamente sea precisa, sea basada en la evidencia científica y respaldada por fuentes confiables. Y esto, por supuesto, para cuidar tu reputación, también está basado en tu experiencia. Y el tercer pilar son los límites claros. Establecer límites claros entre el ámbito personal y profesional en las redes sociales para mantener la integridad de la relación médico-paciente. Ojo, mantener la integridad no quiere decir mantener la distancia. Hay que tener claro que las redes sociales son utilizadas para hacer conexiones y que uno de los aspectos fundamentales para ti como médico es justamente humanizar tu marca, que no solo te vea tu parte profesional, sino aspectos de tu personalidad o aspectos personales que tú con los que tú te sientas cómodo compartir, que sepas que puedan ir en ayuda de tus potenciales pacientes, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son esas claves para el uso adecuado y ético de las redes sociales para un médico? Número uno, gestionarte como tu marca personal. Número dos, usar las redes sociales como una herramienta de comunicación, ya lo vimos. Y número tres, mantener presente los pilares éticos que acabamos de revisar. En resumen, mis estimados, el uso ético de las redes sociales puede ser una herramienta poderosa para los cardiólogos en la promoción de la salud cardiovascular. Al compartir información precisa, educar a la comunidad y establecer conexiones significativas con los pacientes, los médicos pueden marcar una diferencia positiva en la vida de las personas. Recordemos que la ética médica debe guiar sus acciones, tanto a nivel online, al igual que lo hacen en su trabajo diario. Y ya para finalizar les digo, si la primera causa de muerte en el mundo son las enfermedades cardiovasculares, las cardiopatías isquémicas y los accidentes cerebrovasculares, ¿por qué todavía hay cardiólogos que no están compartiendo información en las redes sociales? Espero que con esta información puedas aclarar parte de las dudas que tenías, y si tienes más dudas, por supuesto, estoy dispuesta a aclarártelas. Y ahora quiero cerrar con esta frase que leí en un libro, y es que no nos prives de tu contribución. Entréganos lo que viniste a dar. Los que no te conocemos, queremos conocer, queremos recibir de ti tu conocimiento, tu experiencia y tu manera única de entregar. Así que no nos prives de tu contribución y entréganos lo que viniste a dar. Apóyate en las redes sociales y úsala de manera ética y profesional para seguir creciendo y traspasar fronteras. Ahora sí, voy al regalo y les habilité una clase gratuita de marca personal. Es una clase que dura 18 minutos, que va a ser valiosísima justamente para lo que acabamos, va a complementar lo que conversamos el día de hoy. ¿Cómo la van a obtener? Me siguen en Instagram por @yelimarsanes. Quienes no tengan Instagram todavía, pues me pueden escribir a mi WhatsApp. Me pueden escribir cualquiera, me puede escribir a mi WhatsApp solicitándome la clase. Me escriben, Yelimar, envíame mi clase de marca personal. Yelimar, vengo de Cardio 2.0 y te voy a hacer llegar esta clase de cortesía porque te quiero ayudar, te quiero ver brillar en el mundo digital. Lo tienes todo para hacerlo. Lo más difícil ya lo tienes. Lo más difícil ya lo tienes. Quiero que te quedes con ese pensamiento. Así que sin más, muchísimas gracias
por estar acá. Espero que esta información haya sido de gran ayuda y pues estaré abierta a las preguntas que puedan tener. Chao, chao. Bueno, gracias. Excelente presentación, excelente conferencia. Creo que queda bastante claro lo que es el rol ético que tenemos que tener los médicos al momento de poder afrontar y poder estar en las redes sociales. Bueno, tenemos ahora un espacio dedicado para a las preguntas. Ha habido algunos comentarios interesantes en el chat la noche de hoy, durante todo el webinar, pero bueno, también queremos conversar un poco, porque tenemos a cada uno de los conferencistas esta noche en línea, para poder entonces abarcar un poco más en cuanto a algunos aspectos de las charlas que dieron ellos en la noche de hoy. No sé, tenemos al doctor Pedro. No lo veo en línea. Sí, ok. El doctor Pedro, sería importante que nos pudiera hablar cómo ha influido esta participación en las redes sociales en su ejercicio profesional. Si bien es cierto que hay un antes y un después en las redes sociales, pero conocer cómo ha cambiado o no ha cambiado su ejercicio profesional, cómo ven los pacientes en la actualidad el hecho de que aparezca en las redes sociales. Quisiéramos que nos comenten cómo ha sido su experiencia en estos años. Mira, Asdrúbal, primero quiero agradecer la oportunidad. Todas las conferencias han sido excelentes. He ganado y aprendido muchísimo hoy con ustedes. Desde el punto de vista de mi experiencia personal, no puedo estar más contento. De verdad que el hecho de poder transmitir lo poco que sé acerca de la cardiología a muchas personas al mismo tiempo, me hace que con muy poco esfuerzo pueda yo conseguir un resultado gigantesco. Antes era de cada paciente a cada paciente la información, y eso hacía mucho más inexacta y no solamente menos productiva y menos eficaz. La eficacia es lo que se ha disparado de una manera total y rotunda. Mis pacientes me hacen un feedback a diario. Consigo ayudar mucha más gente de una manera más sencilla. Los pacientes están todos contentos de participar y de ser testimonios de lo efectivas que son las técnicas que nosotros aplicamos. Al principio yo tenía que pedirles a algunos de manera muy, muy específica que dijeran y que comunicaran lo que ellos habían vivido. Pero ahora no. Ahora son los propios pacientes los que cuando termino el procedimiento me dicen, ¿y no me vas a grabar? ¿Y no vas a decir qué fue lo que pasó conmigo? Yo quiero que la gente se dé cuenta de lo bien que me fue. O sea que es algo que se contagia y que cada vez me hace más feliz. De verdad que estoy muy contento, como les dije, el hecho de que todo el equipo que me acompaña participe, inclusive mi familia, porque yo soy un ser humano y el médico también tiene que demostrar que tiene familia, que tiene cariños y afectos, que hay veces que se siente triste y contento, porque no somos máquinas. Y parte del mensaje tiene que ser mostrar que el médico es un ser capaz de sentir, de llorar, de reír y de acompañar, porque lo fundamental en el médico es acompañar. No todos los pacientes salen bien, no todos los pacientes tienen un desenlace feliz. Y aún en esos momentos de dificultad y de tristeza, el médico tiene que crecerse, el médico tiene que ser cada vez más amigo y más humano. Y de eso se trata. Se trata de ser cada vez mejor y todo lo hace la formación. Tenemos que seguirnos formando. Este webinar ha sido excelente porque soy de los que más ha aprendido hoy.
Siempre contento y gracias por la invitación. Gracias, doctor. Y para nosotros es un honor de verdad que contar con su valiosa experiencia y en las redes sociales, que lo siga siendo tan excelente como ha estado haciendo. Tenemos al doctor Juan Carlos, que de verdad una conferencia también muy buena, en la que nos brindó, nos regaló esta noche. Queríamos que nos dijera cómo en su ejercicio, en el ejercicio profesional, cómo ha ayudado el contar historias a otros pacientes. Si esto ha tenido alguna relevancia, si esto ha ayudado en algo, para que los que nos están escuchando la noche de hoy y los que están o que quieren iniciar en el mundo de este mundo digital, ver que en verdad esto funciona y cómo les ha ayudado a ustedes en este proceso. Ahora sí. Ahora. Pero, hay un antes y un después de la práctica médica de nuestro grupo antes de las redes y después de las redes. Ahora tenemos, para que vean, abrimos, gracias a eso, abrimos un departamento de turismo médico. Sí, recibimos personas para cateterismos, para TAVIs, para oclusiones totales, para ayer tuvimos un Impela que venía de otro estado del país. Es decir, vaya, yo no podría medirlo, porque esa es otra cosa chistosa y curiosa. No podemos medir el número de pacientes que llegan realmente referidos de las redes sociales, porque hay ya una maraña. Probablemente alguien nos vio en redes sociales, atendimos un infarto de esa persona, pero ese paciente ahora nos ha recomendado con otros más. Y la triangulación no es directamente de redes sociales. De repente la gente cree que el interrogatorio, cuando el paciente llega, tú le dices quién lo recomendó, y él viene recomendado de otra persona, pero esa persona viene recomendada de otra persona y esa viene recomendada de alguien que atendimos a través de redes sociales. O sea, se vuelve ya un rollo, es prácticamente irrastreable el de dónde vienen. El, no sé, el, si yo te digo un número. Antes de redes y después de redes, yo diría que hemos, no sé, 4 veces más, 5 veces más, yo creo que sí, ¿no? 5 veces más el número de pacientes que vemos. Y yo quiero tocar un tema que no toqué en la charla, pero quiero ser muy franco. No se trata, y creo que no lo dijo nadie, no se trata de tener más pacientes para que tú tengas menos tiempo libre. Eso es básico. Alguien me dice, doctor, ¿cómo puede ser que tengas tiempo de hacer lo que haces en redes sociales? ¿A qué hora consultas? Y la respuesta es, yo consulto 2 o 3 pacientes al día, yo, pero mi grupo consulta 50. Es decir, yo en persona no les tomo la presión, yo en persona no les ausculto. Lo que dijo el doctor Pedro, lo dijo algo fantástico. Tú estás acostumbrado a hacer la consulta médica desde el minuto 1 hasta el minuto 30, y hay gente que le gusta contar su vida, y hay gente que le gusta decir cómo está su perro y cómo está su tía. Y entonces, esto te quita un tiempo de vida. O sea, no se trata de tener ni más pacientes ni más dinero, sino de lo que se trata es de que tu información llegue a más gente y directamente tendrás más pacientes y más dinero, pero lo importante es que no seas tú el que vea a los pacientes todo el tiempo. Tenemos en el grupo arritmiólogos, fallas cardíacas, marcapasólogos, gente de que ve válvulas, los ecocardiografistas. Y entonces todos tenemos mucho trabajo. Pero yo, gracias a las redes sociales, ahora yo en persona tengo mucho más tiempo libre. Porque solo voy, hago el cateterismo y me voy. Y lo hago en 20 minutos y todas las consultas diarias las ve todo el grupo. Y yo veo prácticamente 2 o 3 y me da tiempo para hacer muchas cosas. Entonces, no sacrifiques tu presencia en redes sociales o no la uses para buscar la causa de morirte, para que puedas vivir menos tú y estés más envejecido. No es la idea. Excelente, es así, tratar de utilizar el tiempo lo más preciso posible para que más bien te ayude a seguir en lo que tú, en tu misión de vida y no para que más bien te vaya a afectar a ti.
Excelente, de verdad que agradecido siempre con tu amabilidad y tu respuesta siempre con nosotros al momento de este webinar y de esta charla. Gracias por estar con nosotros. Una de las cosas, y después voy a una pregunta grupal, pero quería que Yelimar nos conversara de ser visible y el posicionamiento. ¿Qué tan importante es en el médico? ¿Okay? Si yo necesariamente me tengo que ser visible, necesariamente tengo que aparecer mi rostro, mi cara, ¿okay? Para este posicionamiento o para esta visibilidad, o yo lo puedo hacer de alguna otra manera. Hola a todos, buenas noches. Qué bueno estar por acá compartiendo con ustedes. Muy buenas las ponencias, la verdad, las disfruté muchísimo. Con respecto a la pregunta, sí, efectivamente, posicionamiento es un término que utilizamos en marketing para hacer referencia a el lugar que queremos ocupar en la mente de las personas. Eso cuando hacemos referencia a marca personal. Si llevamos este ejemplo a un producto X, vamos a decir uno, digamos que conocidos por todos, que va en contra de la salud cardiovascular, pero se va a entender el ejemplo. Y si yo les digo McDonald's, seguramente algunas personas o se imaginan la M o les llega la imagen de la hamburguesa o las papitas y todo esto. Esto tiene que ver con el posicionamiento que que esa marca ha hecho intencionalmente a través de todo su branding, su comunicación con respecto a su producto, ¿ok? Esto logra un posicionamiento en la mente, que cada vez que se nombre esa marca, a la mente llegan palabras, imágenes, etcétera. Cuando hablamos de marca personal, también hablamos, por supuesto, de un posicionamiento. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo te quieres posicionar desde el punto de vista digital? Para que intencionalmente en tu comunicación, y como lo conversaba en mi ponencia, ese mensaje quede claro. Pero si está clara la primera parte de cómo proyectarte como marca personal, y por eso les hice ese regalo de la clase, porque esa clase de 18 minutos es específicamente de marca personal, porque entiendo que es un término asociado al marketing, pero que es vital que ustedes conozcan, porque hacer uso de esta herramienta de las redes sociales desde el desconocimiento impacta lo más importante, que es la imagen de ustedes. Entonces, cuando lo abordamos desde el conocimiento, cambia toda la perspectiva que ustedes puedan tener a través de las redes sociales. Entonces, volviendo a la pregunta, el posicionamiento tiene que ver con cómo quieres ser percibido, cuáles son esos valores que tú quieres transmitir a través de tu conocimiento. Y la visibilidad y esta confianza de la que también hablé en mi ponencia hace referencia a todo lo que puedes lograr a través de las redes sociales. El doctor Juan Carlos lo comentaba. Cuando decía que, fíjense que acaba de decir que el proyecto de turismo médico, es que, mis estimados, de verdad, o sea, el mundo digital vino a hacer un cambio en su profesión. Y mientras más rápido ustedes se adapten a esto, va a ser mayor el beneficio. Y los tres doctores que estuvieron antes de mí son una evidencia del beneficio que puede tener la proyección de ustedes como marca personal, como médicos a través de las redes sociales. Y como yo siempre les digo, y mi misión es enseñarlos a hacerlo de manera ética y profesional. Esto es un potencial inmenso que tienen ustedes acá y con lo que ya tienen, con su conocimiento y con su experiencia. Lo único que necesitan son las herramientas que también están allí. Todo está a disposición. Entonces, para cerrar y concluir la pregunta, el posicionamiento está asociado a cómo quiero ser percibido desde ese punto de vista para que mi comunicación sea intencionalmente gestionada desde allí, desde cómo quiero ser percibido, tomando en cuenta que están haciendo uso de las redes sociales como un canal de comunicación que se va a convertir en una entrada de flujos de pacientes y que van a impactar. Por supuesto, la vida de muchas personas, de muchas personas. De verdad que, como comentaba también el doctor Juan Carlos, o sea, se vuelve, es tan alto el impacto que no puedes rastrear
como todo lo positivo que puedes hacer a través de este canal. Y en consecuencia, por supuesto que te van a llegar más pacientes si lo haces bien. Entonces, bueno, eso para cerrar un poco la pregunta del posicionamiento. Gracias, gracias, Yelmar. De verdad que bien, bien importantes tus palabras y yo sé que van a ayudar mucho de los que tienen esa duda, ¿ok? Si tengo que ser visible o no tengo que ser visible. Hay una pregunta y ya para finalizar, porque de verdad que se ha ido el tiempo volando, nos hacen una pregunta aquí que dice, ¿cuál es la opinión en cuanto a los colegas que promocionan sus consultas? Incluso haciendo ofertas, haciendo concursos, ¿ok? Dicen, ¿qué pensamos nosotros al respecto? No sé si alguien quiere dar su opinión y lo dejamos a la discusión. Yo creo que eso hace parte de del manejo ético de las redes sociales. Hay que ser muy responsable para no convertir el espacio de información y el espacio de comunicación en un espacio de promoción sesgada hacia el hecho de obtener pacientes a toda costa, porque como lo decía el doctor Juan Carlos, no se trata de ocupar un espacio más allá del que tú y tu grupo tienen condición de hacer. El sol sale para todos y los profesionales de la salud existen para compartir la responsabilidad de la atención médica de todos los pacientes. No ganamos nada promocionando estudios, consultas, procedimientos a precios ridículos que a simple vista se ve que si están promocionándolos a ese precio es porque no se están cumpliendo los estándares de calidad. Eso se ve mucho en nosotros los intervencionistas. Sabemos cuál es el tope y el mínimo que puede costar un procedimiento si utilizas material de calidad en una clínica con la tecnología que se necesita para hacer un procedimiento de ese riesgo y de esa delicadeza y sobre todo para asegurar un buen resultado a los pacientes, porque si no, el procedimiento o puede quedar mal de inmediato o puede el paciente retornar semanas o meses después con un problema debido a la mala calidad o a la mal praxis. Por eso yo digo que en este tipo de casos aplica mucho lo que dijo Yelimar acerca del rol ético del médico o del cardiólogo en las redes sociales. No debemos caer en ese tipo de promociones y en ese tipo de situaciones que muy lejos de hacer bien, lo que hacen es complicar y dañar nuestro ejercicio médico. Perfecto. No sé si hay algún otro comentario. Yo quiero aportar también sobre esa pregunta, construyendo sobre lo que dice el doctor Pedro y dando mi punto de vista desde marketing, ¿no? Porque esta pregunta, el tema de colocar los costos, también es una pregunta que me hacen de forma común. Y yo se los voy a responder a través de un ejemplo, como a mí me gusta hacerlo, a través de los ejemplos, porque siento que es la manera más gráfica de ver estos casos. Fíjense una cosa, cuando todos nosotros somos consumidores de X cosa, todos nosotros somos consumidores de algo, y vamos a comprar un producto, ¿ok? Y cuando vamos a comprar el producto, si lo vamos a comprar por un tema de precio, muchas veces estamos sacrificando calidad. Muchas veces como consumidores compramos un producto y no nos importa el precio, porque vamos en función de ese valor que aporta a mi vida eso que yo estoy comprando. Esto desde el punto de vista de producto. Ahora vamos a pasarlo a lo que es el ámbito médico. Si tú como médico te diferencias solo por el precio, entonces no estás comunicando tu valor como médico. Eso era lo que quería aportar. El doctor Juan Carlos. Sí, y un punto agrego a Yerimar. Vas a seleccionar una población
de un nivel de poder adquisitivo no muy alto, porque como bien dijiste, va a ser su selección del paciente va a ser en base al precio. Y entonces no vas a ir al target que tú deberías tener, y me refiero, por ejemplo, a la cardiología intervencionista, porque no todo el mundo, digo, no voy a tocar los temas individuales de cada país, pero estamos en un territorio latinoamericano en donde son procedimientos muy caros, son procedimientos donde la gente tiene que tener un seguro de gastos médicos mayores, una amplia cobertura, o bien tener recursos para poder ponerse una válvula por cateterismo. Entonces, el precio no es el factor. Yo creo que no hay que tocar temas precio. Si tú quieres una población que pueda cubrir los servicios que tú ofreces como intervencionista, que son ya de entrada muy caros, debes escoger otro tipo de penetración, ¿no? En tus redes sociales, otro tipo de estilo. Así es, eso lo llamamos en marketing segmentación y en Claro. el curso yo lo enseño como el paciente ideal, que diseñes a tu paciente ideal y Claro. ese paciente ideal creado de manera virtual, pero con datos provenientes de lo que tiene que ver con tu práctica médica, uno de esos factores es justamente el nivel adquisitivo. Claro. Precisamente por lo que dice el doctor Juan Carlos, es un tema de si solo te vas a diferenciar por precio. El tipo de paciente que vas a traer a tu consulta va a ser ese paciente que solo busca, pues solo te buscaría por lo económico, pero no busca valor ni calidad. Entonces allí viene la pregunta, ¿es el tipo de paciente que yo quiero en mi consulta? Sí, no, en función de eso va tu comunicación. Porque como lo dije también, lo comentaba hace un rato, todo tiene que ver en cómo comunicas tus valores como personas, tus valores como esa, la calidad de lo que ofreces en función de tu experiencia y tu conocimiento. Y todo eso va englobado en lo que tiene que ver en cómo eres percibido. Entonces, mi recomendación, por supuesto, es no colocar costos, que no te diferencies por costos. Ustedes, todos los médicos han estudiado demasiado y ustedes que tienen esta subespecialidad mucho. O sea, sería irrespetarse a ustedes mismos si solo se diferenciarían por precio, la verdad. Excelente, de verdad que, bueno, yo totalmente agradecido. Creo que hoy tuvimos el Dream Team de lo que es el marketing digital, lo que son las redes sociales. Muy agradecido con todos ustedes por aportarnos contenido de valor y tomar este pequeño tiempo de regalarnos su experiencia y regalarnos su conferencia. También quiero agradecer a todos los que estuvieron conectados hasta este momento. De verdad que ha sido una afluencia muy, muy, muy buena y se ha mantenido constante porque le ha interesado el tema y le ha sido de bastante provecho. También quiero agradecer al Grupo Leti por siempre estar presente en todos estos eventos, estar apoyando a lo que es la literatura, apoyando a todo lo que es la parte médica. Siempre están muy dados con nosotros. Y también a la Sociedad Venezolana de Cardiología Intervencionista, a SOVESI, que siempre está, a toda su junta directiva, que nos apoya en todo y cada uno de los eventos que estamos promoviendo. Vienen cosas interesantes, vienen más webinars que se están programando, y viene también en noviembre nuestro congreso 17 y 18 de noviembre va a ser nuestro congreso. Ya están los motores activados para esta súper actividad que vamos a tener con todos los cardiólogos intervencionistas del país y tenemos invitados internacionales. Va a estar muy bueno. Así que de mi parte agradecido y los espero prontamente en las próximas actividades que vamos a estar realizando. Un abrazo. Gracias por la invitación. Muchísimas Bye. gracias.